Bueno, amigos llegamos a ese momento de entrevista aquí en misterio 51 ya sabéis que siempre procuramos traeros bueno a los buenos amigos y a la mejor gente posible que nos cuenten cosas vivencias experiencias cosas de la vida en general cosas de misterio y hoy nos toca viajar a cuenca ya hacía tiempo que llevábamos aplazando esta charla con nuestros queridos amigos miguel y seila muy buenas tardes noches cómo estáis muy buenas qué tal muy buenas, David. ¿Qué tal? Encantado de estar en Misterio 51. ¿Cómo está Cuenca? ¿Cómo está todo el mundo por allí? ¿Cómo está el bicho? ¿Os deja vivir? ¿Os deja salir? Tranquilo, tranquilo. Parece que llevamos unas semanas después de un repunte que tuvimos horrible. Además, creo que en el hospital, no sé si quedaban tres o ninguno hospitalizado. O sea, que, que vamos, estamos bien. Ya veremos a ver el repunte del puente. Es verdad que no podemos salir de Castilla-La Mancha, pero bueno, nos da mucho juego porque podemos nosotros a eh, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, pero parece, parece que estamos tranquilitos y a ver si seguimos así. Nos ¿No da la sensación a veces cuando hablamos de estas cosas. Yo eh, hablaba hace un par de semanas con Per Tierra que estuvo a verme hace nada, apenas año año y medio no llega y claro cuando salió el tema digo joder Miguel tengo la sensación de que hace 20 años. Con esto del bicho estamos todos como que se acabó todo y es un mundo nuevo. ¿No tenéis esa sensación, aún así, en otra provincia? Sí, es que se ha parado un poco el mundo. Nosotros tenemos un montón de cosas por hacer y justo el fin de semana que se creó el estado de alarma, que nos quedáramos todos confinados en casa, teníamos una primera eh, cena, noche del misterio, en un club del misterio que habíamos formado aquí en Cuenca. Venía Javier Arríez a hacer una charla y justo tuvimos que paralizar todo y parece que estamos hablando de hace 5 o 6 años uh -huh. y realmente. No ha pasado ni un año, o sea, fue el 14 de marzo del año. año pasado, que es cuando íbamos a, hacer la, íbamos, íbamos a hacerla el 13, y justo ha pasado un año, y parece que en este año no hemos hecho nada, y al no hacer nada, pues parece que es, han pasado más, más tiempo. Pero claro, eh, habrá gente que dirá, bueno, yo sí es que he estado parado, hemos tenido los meses de confinamiento, tanto Seila como yo no hemos tenido confinamiento. En nuestro trabajo éramos indispensables, y vamos, no es, nuestro trabajo porque es un sector servicio, porque al final tenemos que trabajar cara al público. Y entonces no hemos tenido nuestro periodo de confinamiento. Por lo tanto, aunque era el día a día, pero era un día a día extraño, que es lo que tú dices. Salíamos a la calle y había una sensación de soledad, eh, como de incluso de miedo, ¿no? Cuando salíamos por la noche que tuvimos que hacer alguna cosilla y, y la gente tenía miedo, no sabía lo que ocurría. De, de, claro, no, estábamos indefensos ante algo que no conocíamos. Entonces sí, ha sido unos un año raro que parece que han sido más de un año, como tú dices. Eh, sí, ¿vosotros os habéis vacunado por allí? ¿Os han dado ya el, el chute? ¡Uy, no! <laughs> y yo creo que va, va para muy largo. Además, ya sabemos que esto es como que paran, que vuelven a seguir, que parece que las edades cambian. Creo, no estoy muy puesta en las edades eh, que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, pero creo que estaban vacunando todavía a los abuelitos. Sabemos que han vacunado a los sanitarios. Eh, han vacunado creo que iban a empezar a vacunar a gente de las farmacias que para mí también pertenecen a, a esa rama sanitaria y Fuerza, pero, del, estado, y creo fuerza que también. del estado también eh, empezaron hace un par de semanas a, a vacunarlos aquí en aquí en Cuenca en un polideportivo ya no lo comento porque bueno trabajadores eh, de, que yo superviso sí que nos han pedido ya sus datos y algunos se han se han vacunado con AstraZeneca no y... Y claro, todos de baja. O sea, no, nos, nosotros, no, además, eh, eh, nosotros, incluso, la gente que conocemos que, eh, que pertenece a la rama sanitaria, sí que es verdad que se han puesto malitos sobre todo en esa segunda en esa segunda vacuna. Pero no, además, creo que, que UGT estaban dando para nosotros que trabajamos en la rama alimentaria en el que nos pusieran, no, que nos adelantaran esas fechas de, de vacunación puesto que estábamos eh, mucho tiempo expuestos a, al público y con muchísima gente, pero yo creo que eso se queda en agua de borrajas de todas maneras no, no sé si me vacunaría o no, estoy en, en al principio, fíjate David yo creo, yo era de las primeras, ah pues yo sí me vacuno pero yo creo que, no sé, parece que no, sabe, no sé si es eh, por televisión, por esa malinformación que tenemos, que ahora estoy en ese momento de stand-by en el que no, no sabría qué hacer yo, lo único que puedo decir al respecto, que es lo que le digo a los trabajadores: eh, estáis en lista, os van a vacunar. Cuando os vayan a vacunar, preguntar. Y en ese momento, si no queréis, os negáis. Sí. Y ya está. O sea, nada de miedo, nada. ¿Qué vacuna es? ¿Qué, que te informen, porque ese es el problema: que no hay información. Hemos tenido sí. problemas con la AstraZeneca, pero nadie nos ha dicho si era cuestión de lotes, era cuestión sí. de pues que se ha estropeado, o que va a ser sí. así, o va a ser asá. O sea, eh, no hay, porque también decían mucho de las Pugnic que daban muchos problemas, pero ahí están, vacunando a cara de perro. O sea, falta información como con todo. Y somos sí, yo país... creo que estamos un poco confundidos y da, y da un poco de miedo, porque el otro día estuve escuchando, eh, no me acuerdo en qué canal, que estaba hablando un policía de Barcelona en mm. el que le había dado a este chico un trombo en el ojo y decía que, que el problema había sido que no les habían querido facilitar el lote con el que había sido vacunado. Luego es verdad que han salido... Eh, las fábricas o los laboratorios y han dicho que los rangos que hay, pues que son los normales en, y, y que se ha visto que en algunos de los casos no tenía nada que ver con la, con la vacuna, pero bueno, yo creo que, que hemos tenido miedo al principio y que vamos a seguir teniendo miedo hasta el final. Bueno, pues vamos a pasar un poco del bicho ya que uh -huh. bastante nos ha amargado la existencia, sobre todo aquellos que nos gusta, aunque sea de vez en cuando, escaparnos a un lugar o a otro. Uf. Que sí. por cierto, lo echaréis de menos, me imagino que uh, uh, se visto. es lo capadas. que más yo, <laughs> es verdad que echa mucho de menos el reunirte con los amigos, porque nosotros trabajando, pues ya lo decimos, en un comercio, pues hemos intentado no, no tener esa relación social, ¿no? Por miedo a poder contagiar, a, a que nosotros nos pusiéramos malos, que, que es verdad que, que no ha sido así, pero yo creo que lo que más echábamos de menos es eso, el poder salir, el poder uh, respirar. Eh, los primeros eh, días, esos meses que estuvimos sin poder salir a la calle, sin poder andar, parecía que, que nos faltaba el aire, sí. Miguel, ¿qué tal estás tú en el aspecto del misterio? ¿Estás más tranquilo? <risa> <risa> yo siempre estoy tranquilo, sí. Sabéis que soy una persona muy tranquila y pasa que enseguida me pican y. y, y... Pero porque lo vivo mucho. El problema que yo tengo es que yo vivo mucho. A ver. A ver. Eh, cuando lo intento explicar, hay gente que me dice, no, es que en el fondo tienes razón. El tema de. Ya no hablo de parapsicología, que está mal visto, ya no hablo de investigación paranormal porque yo no soy investigador, yo hablo del tema de experimentación de campo. De ir a un sitio e intentar grabar en las mejores condiciones posibles si en un sitio donde supuestamente ocurren fenómenos anómalos, pues intentar grabarlo y demostrarlo. Eh, eso de cara a, vamos a decir y hago comillas y no se me ve venderlo a la galería, pues claro, eh, estos son unos flipados que van a a un sitio, pero intentamos hacerlo con el máximo rigor posible dentro de mis capacidades y de los aparatos y, de, y, la, y los conocimientos que tengo. Si yo voy a un sitio y capto algo, pues intento captarlo con el máximo posible de cámaras, con varias grabadoras, para poder luego ese resultado ofrecérselo a la gente y que me digan, ah, pues eh, esto está bien o esto está mal, estás confundido, porque siempre estoy aprendiendo. Entonces, claro, cuando veo estas cosas eh, directos en YouTube, eh, gente que desde su casa ve entidades y las señala con un círculo, pues es que no entienden el trabajo que hay detrás, eh, tanto para intentar un poco limpiar ese mal nombre que tiene la investigación paranormal por culpa de muchos GIFs, y luego, pues, eh, las horas que echas el desplazamiento, el gasto de dinero, que es como cualquier afición, ¿no? ojo, que es igual que el que le gusta el fútbol y se le gusta ir a ver su equipo a distintos estadios de fútbol cuando se podía, pues eso es un, un hobby, a fin de cuentas, pues lo nuestro es un hobby. Que sí, que, que luego todo el mundo dice que cada uno investiga como quiere, cada uno hace como quiere, y creo que no, ¿no? que eso es un error, porque al final de cuentas eh, lo que estás haciendo es algo que no puedes demostrar, puede entrar cualquiera, pero ya que lo intentas hacer, aunque sea una afición, oye, hacerlo lo mejor posible para que nadie te diga, es que esto lo haces así, esto está mal, eh, yo entiendo pues, a grandes eh, investigadores, a grandes parapsicólogos, pues, que vean este tipo de circo y se enfurezcan. Yo, que soy un mero aficionado, pues aunque me enfurece muchísimo, lo que quiero es intentar transmitir seriedad y que esto no es un juego de niños. Hoy hablaba con una chica y decía, no, es que eh, parece como que están jugando. Digo, pues oye, no son edades para estar jugando a estas cosas. Hay gente de 40, 50 años que hace un directo eh, y lo están más pendientes de los 50, 60, 100 o 1000 personajes que están viendo, que de si realmente hay algo anómalo en el entorno, que es lo interesante. A mí el investigador, eh, en, hasta un cierto punto me da igual, me da igual en cierto punto verle en el directo, pero no me da igual porque si es un investigador que yo conozco, que es serio, que es riguroso, me interesa todo lo que hace. Entonces, claro, eh, lo interesante de una investigación de campo, de una experimentación, no es el investigador, es el entorno. Y creo que ese es uno de los errores, y por más que intentamos transmitirlo a lo mejor un pequeño grupo de rebeldes como los galos de Asterix, al final pues nos cuesta algunos disgustos, pero vamos bueno. que yo siempre estoy tranquilo Bueno amigos, yo digo esto porque Miguel Seila, Seila, Miguel pues se han molestado en, en escribir su segundo libro que ya va camino del tercero pero bueno, hablaremos del segundo antimanual del investigador, yo digo esto porque Miguel se le suben las, las costuras ahí a, a tope cuando cuando ve estas cosas y no se reprime y las redes sociales lo casca. Y yo ya le he dicho más de una vez, o creo que él me ha entendido, que no merece la pena, ¿no? Pero bueno, oye, también hay que reconocer que merece también el respeto de que alguien lo diga, ¿no? Porque estamos viviendo una segunda etapa quizás parecida a aquella de los 90, pero como no tenían internet, pues salían haciendo el subnormal en televisión, el tonto. Y ahora los tenemos, como ya es todo el mundo tiene un móvil y se puede grabar, pues lo pues cada uno hace el tonto en directo como quiere. Pero sí que es cierto que el tema de las investigaciones requiere de mucho respeto, sobre todo que no hace falta ser periodista ni ser un investigador de carrera ni nada de esto, sino hacer un trabajo serio. Requiere de, de, de educación, de respeto por el medio ambiente, de preparación. Que yo lo he dicho muchas veces, hay que prepararse sobre la zona a la que vas, de día, de noche, documentación, o sea, un trabajo que no es tan tan llevadero como el vestirse de paramilitar. Y, y llevar 800 focos, 40 cámaras y una lista de preguntas. ¿no? Creo que todo, todo cambia, todo varía. Y de ahí nace, me imagino yo, que este proyecto, anti antimanual del investigador, ¿por qué decidís hacer este pedazo de librito que me envió Oscar Fábrica de guante blanco? Fijaos qué maravilla. ¿Por qué? Pues fue una petición de él en el que quería que se hablara un poco en esta, colección, en esta colección de los fenómenos paranormales y quería que se hiciera de una forma un poco más racional. Y de ahí es donde nació, porque es verdad que nosotros no teníamos ninguna intención a priori de, de escribir nada similar. A ver, no es un libro para sentar cátedra, no es un libro para intentar convencer a nadie. Exacto, porque no somos maestros de ni, nada, como ni, bien ni bien dicen, tenemos que No somos periodistas, no somos, periodista, no somos psicólogos. Y, te, y, haremos, y tendremos eh, mil fallos cada vez que salgamos a experimentar, pero sí que tuvimos la oportunidad y si la aprovechamos eh, de poner en orden algunos conceptos y algunos procedimientos que, que no se hacen de la forma correcta. Yo me acuerdo de la primera entrevista que hicimos sobre el primer libro, además que creo que lo tengo por aquí, ahora lo busco. Eh, hablabais de historias y yo creo que no hay mejor aprendizaje que que salir y, y curtirse uh -huh. un poco en esto, pero como siempre digo, no, eh, con mucho respeto hacia el trabajo hecho por por grandes eh, trabajadores de, de todo esto, no. Tenemos un buen amigo en común al que también le dan muchos palos, ya lo sabéis. Manuel Carballal está recibiendo uh -huh. palos por día y por noche, a todas horas. Quizás demasiado radical en su postura, pero yo creo que estamos un poco en esa línea, no, en la de que se puede hacer muchas cosas sanamente y este manual por ejemplo, empieza como con una pregunta, ¿no? Y si no, y si no, ¿por qué? Bueno, es que eh, a, ver, a ver primero que nos compares con Carvallar para nosotros, mm. nos, como a nos deja sin palabras, no. Es imposible, es todo un referente para nosotros. Aparte es un amiguete, eh, lo hemos conocido en persona, hemos charlado con él y para nosotros es toda una línea a seguir, como puede ser. Más compañeros, pues como siempre, siempre los pongo los nombres, como David Cuevas, Jesús Ortega, para nosotros son referentes y hemos aprendido y seguimos aprendiendo muchísimo de ellos. Y, porque, o sea, y, y claro, compararnos con él, eh, hemos visto los pros y los contras. No podemos haber dicho, bueno, hacemos como hace todo el mundo, eh, esto es un Viva la Virgen, publicamos en YouTube, nos dan muchísimos likes, a lo mejor lo que nos interesa, pero no, eh, nosotros decimos que desde el principio queríamos ser. Eh, primero que nada más, en nuestra página lo pone, somos amateur uh -huh. y lo que queremos es rigurosos. Lo uh -huh. he dicho varias veces y se seguro a lo largo de la entrevista mil veces más. Porque lo que queremos es, pues como tú has dicho, en nuestro primer libro, Buscando el Miedo, nos decían en tal sitio hay un fantasma y nosotros cogíamos y nos íbamos a ese sitio, a un castillo, a un pueblo abandonado o lo que fuera, a buscar a ver si estaba ese fantasma realmente y a vivir lo que dicen esas personas. Evidentemente, cuando un testigo te cuenta que ha visto algo, pues. Algo ha visto. Él si tú le pasaras una máquina de la verdad, como se hacen en, en tele 5 seguro que pasaba que ha visto un fantasma. Pero realmente era no un fantasma. Bueno, es a lo mejor una mala interpretación, eh, una creencia que él tiene. O sea, al final él ha visto algo extraño. Nosotros vamos a esos sitios a ver si es cierto, y algo hay seguro de esto, algo hay, ¿no? Al, algo un germen para esa leyenda. Pero no sabemos exactamente el qué. Pero muchas veces también lleva razón, David, y en el prólogo de Oscar Fabrega, y si no. Yo creo que comenzamos todos y, y, y desde la antigüedad eh, ha sucedido así el, el, el saber qué ocurre ¿no? cuando dejamos este recipiente, cuando dejamos de respirar, cuando existirá ese más allá, eh, existirá un no sabemos el qué, eh, porque a veces eh, además hubo un camino en el, que, en el que yo perdí a alguien muy cercano, una tía mía, y, y por el camino decíamos, ¿y si al final no hay nada? Y si es verdad que nos vamos y, y todo desaparece y dejamos de existir, que yo creo que no personalmente, pero es verdad que en algunas ocasiones pues siempre te preguntas, ¿y si no? ¿Y, y si no ocurre nada nunca y si nos tiramos toda la vida luchando eh, en, en esta guerra titánica como, como Miguel, ¿no? Eh, sufre ese desgaste con gente que, sí. que, que creemos, ¿no? Que no, que no va a la dirección correcta para nada y si al final no hay nada, pero bueno, yo creo que merece la pena. Yo creo que ese, esas interrogaciones son lo que nos ayuda a seguir adelante. Y sobre todo, no, pues esas preguntas que parece que en vez de ir tachando de la lista, se va haciendo mucho más larga. Vale, estamos casi de acuerdo al 99%. El, el equipamiento que solemos llevar, yo siempre digo, siempre digo, siempre empiezo con que con unos vaqueros y una chaqueta para el frío, un lápiz, un cuaderno una cámara de fotos no tiene por qué ser la bomba y quizás una pequeña grabadora es más que suficiente ¿no? es si hecho... mi, mi equipo favorito David. <laughs> claro claro a eso me refiero que sí. si tú has hecho una buena investigación de me refiero histórica del lugar al que tú vas eh, ha sido de día has hecho esa, esa previsión de que no va a ir de noche y me voy a caer por el primer agujero que hay uh -huh. vale ya lo has visto dices vale ahora vamos a buscar ese otro lado Dentro de nuestras posibilidades. Pero claro, yo alucino con los equipos estos que llevan algunos y tengo una batalla muy particular, me pasa un poco como a Miguel, pero con la con la spirit, ¿no? Eh, mm. Porque eh, bueno, yo he sido radioaficionado, yo entiendo de frecuencias y estas cosas a mi nivel, ¿vale? Pero hasta en la mili estuve en radiotransmisiones. No quiere decir que conozco un poco de qué va el tema. Y simplemente es un aparatito que barre frecuencias. Y al barrer frecuencias, coge mm. de todo lo que haya, todo lo coge. Y todo te lo suelta. Entonces, cuando yo veo a estos grupos lanzar preguntas y coger las respuestas, que yo no digo que alguna vez ese equipo capte algo, si lo capta una grabadora, lo no puede ca captar el, el, uh -huh. la Spirit, pero ¿qué es lo que pasa? Que te coge de todo. Entonces, tú no puedes dar tu orientación al espectador de lo que estás diciendo. Pues me ha dicho esto, pues me ha respondido a esto otro, y quiere decir que no entremos, que no sé qué. O sea, es decir, pero vamos a ver. Eh, la Spirit está, el barredor de frecuencias, como yo lo llamo, ¿qué opinión os merece? Porque está muy, muy al orden del día en los equipos de investigación en lo que yo no estoy nada de acuerdo. Uf, yo no la quiero ni en pintura desde el primer momento. Vale, una pasta, porque es verdad que lo sí. que dice es que muchos de estos grupos llevan un equipo impresionante, que, que yo ese dinero lo emplearía en otras cosas, por, eh, Viajes. A, tema de, a, tema de, a tema de exploración, por Eso ejemplo. Es, a viajar. Porque es verdad que no tenemos ni idea. En general, de cómo funcionan los aparatos, pues es que eh, es lo que. Mira, lo primero que hace un ruido horrible en el lugar en el que estés y estás empezando a contaminar. Sí. Lo segundo, que es que eh, preguntas de sí y no no se pueden hacer, porque es que cuántas veces en la radio dicen sí y no por segundo en ese barrido. Yo, para mí, es un, es un aparato totalmente que hemos desechado hace muchísimo, muchísimo tiempo y que, y que si me dieran la opción no lo compraría nunca. A ver, voy a romper una lanza, aunque es un poco extraño, porque incluso un reloj estropeado da la hora dos veces al día. Sí. Entonces, hemos experimentado mil veces con ella. De hecho, la llevamos en la mochila cuando podemos salir a explorar, pero rara vez la usamos. Uh -huh. Pero eh, si nos pasa una cosa curiosa y la voy a contar muy rápido, eh, porque evidentemente a mí un sí, un no no, no me vale. vale. Hasta uh -huh. que no me funcionan, o sea, hasta que no me responden a tres preguntas concretas eh, y, y, y las respuestas son válidas no me interesa ese fenómeno, porque por lo que sea, puede ser pues, eh, casualidad, eh, como tú has dicho, hace un barrido de frecuencia por claro. miles de emisoras, mm -hmm. hay miles de personas hablando en emisoras de radio, entonces, eh, decir ¿me llamo Pepe? Sí, o di un nombre, y dicen Juan, a mí eso no me vale. En un caso en concreto, en un pueblo además, muy conocido, que mm -hmm. es el Alamín, eh, nos pasó una cosa muy extraña, porque tuvimos varias respuestas, y cuando digo varias, eh, varias respuestas, no es como estamos hablando tú y yo ahora mismo, que es eh, respuesta y pregunta, pregunta, respuesta, sino nosotros preguntábamos y en el, un espacio de tiempo relativamente corto nos respondían cosas concretas que nosotros no habíamos hablado siquiera. O sea, y hablo de la Spirit Box como el aparato de radio. Yo no hablo de esas aplicaciones porque eso sí que son todas trucaje. Y en el sitio donde estábamos, estábamos preguntando sobre unas personas que habían fallecido allí, que nos habían dicho otros compañeros que habían fallecido allí, sin dar el nombre. Y casualmente la Spirit Box nos dijo el nombre de la mujer. Le preguntamos que dónde estaba. Y nos dijo que estaba muerta y claro esto pues te saca un poco de contexto luego ya y luego ya como una risa de niños y ya, está. y ya está pero fue un espacio de tiempo en de unos cinco minutos 6 minutos además lo tenemos grabado con mm. dos cámaras de vídeo distintas o sea pero claro luego nunca más nos ha funcionado palabras sueltas casualidades otra vez estábamos en un sitio preguntamos que dónde estaba un compañero que estaba fuera de la habitación que no le veíamos y nos dijeron que estaba en una escalera y le preguntamos dónde estás y dijo estoy sentado aquí en una escalera o sea, son casualidades El día de azul. que podríamos haber dicho, uh -huh. madre mía, son entidades, no. Pues son, sabemos cómo funciona la Box, que es lo que tú habías dicho, son barridos de frecuencia. Entonces, pues, da la casualidad que tú preguntas dónde está y alguien en una emisora ha dicho, la escalera. teoría dentro de la probabilidad, claro, porque yo entonces, creo que eso sí que no lo vale. como probabilidad. Si fueran dos, tres preguntas y respuestas concretas como nos pasó ese día, pues sí, ya empezamos a indagar pero es muy raro que funcione, o sea, John pues es, lo que que además... es, es, es el investigador el que lleva, claro. y claro, y lo, y lo que él cree que oye, porque encima como se oye muy mal además suelen conectar a la speedbox un altavoz sí. que hace un más ruido blanco entonces, claro, cualquier voz ellos la interpretan como lo que quieren escuchar el problema y llevar a la gente. Y lo, lo ha dicho David, es la interpretación que se hace después claro. a, ese, a ese falso positivo, vamos y, a llamarlo. No, y el o problema esa es, comunicación. Y el problema principal es que, es que esto luego no se analiza en casa tranquilamente, sino no, claro. que como es en directo, pues venga topa, adelante. Ese es, y el problema. es uno de los y es, problemas. Y es la contaminación que haces a la persona eh, que está detrás de la pantalla, detrás del móvil, y al final lo que estás haciendo es condicionándola a tus resultados. Estaba poniendo unas imágenes porque ya os comenté que suelo subir eh, al cabo de una semana o dos la entrevista a YouTube. Y bueno, ya lo veréis que tengo aquí puesto vuestro programa, Misterio en Viernes. Y a la derecha, pues tengo puesto información vuestra. Y voy sacando cosas de las que vamos hablando, ¿no? Y ahora mismo estoy sacando imágenes de la aplicación que hay de Spirit Box. Hay maquinitas también, eh, tipo. así chiquititas, tipo grabadoras. Pero lo que hacen al, final, al cabo es lo que hemos dicho, ¿no? Un ruido uh -huh. infernal. Pero lo que más me llama la atención y es lo que más le rechina a Miguel, que estoy seguro, es el titular. La herramienta para hablar con los fantasmas. <laughs> sí, pero es que eso hay eh, eh, mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, claro. el meter también dice que detecta entidades. Sí, sí. Uh -huh. A ver, el problema es que no sabemos lo que es una presencia, no sabemos lo que es una entidad. O sea, podemos, según nuestras creencias, pues, pues hay gente que piensa que al fallecer trascendemos y nuestro espíritu se queda aquí anclado y con lo que hablan es con eso. Pero realmente no sabemos si son... Seres fallecidos, seres uh -huh. de otra dimensión, vamos a realizar el rizo, extraterrestres que nosotros no podemos ver. Eh, voces del pasado. Una grabación en una estructura, ya lo hemos hablado, en el barro, en las paredes se graban sonidos. Que se graban. Y luego viene el aire, viene el viento de determinado día en concreto y se escuchan cosas. Claro, y tampoco sabemos a ciencia cierta cómo viaja el sonido. Nosotros claro. hemos hecho pruebas en distintos sitios, eh, con, a, a distintos metros, dejando grabadoras, incluso a, a 500 metros. Y por, eh, justo donde estamos hablando, había una especie de embudo, se metía la voz por ahí y parecía que estábamos al lado de la grabadora. Encima, si con esto corre un poquito de aire, pues ya, esto es una locura. Pues hay gente que no analiza estas cosas. Cualquier ruido, que, ojo, que nos ha pasado a nosotros al principio, ¿eh? que, es uh -huh. que no somos maestros de nada y, y, hemos, y hemos aprendido y seguimos aprendiendo día a día. Pero claro, tienes que ser muy crítico con lo que tú, con lo que tú experimentas, con lo que tú, tus sensaciones. Yo siempre digo. Eh, ¿Cómo es posible que un grupo se vaya a un sitio un lugar una noche y capte vídeos de imágenes paranormales, de fantasmas, de sensaciones y tal, y tenemos miles y miles y miles de millones de cámaras de seguridad vigilando noche tras noche y nunca ocurre nada en esas cámaras? O sensores no, de movimiento que salen. los titulares me... esos de los, de los vídeos de este fantasma no nos deja pasar, nos ha agredido o nos ataca, no sé qué. Es que los títulos son maravillosos. Yo entiendo que, que deben de ser unos profesionales del marketing porque yo soy incapaz, sería incapaz de titular un vídeo nuestro eh, con esas palabras. Pero si es es que verdad no que, nada, que, lo que... A ver, es que eh, no entiendo nada. que el objetivo es que entres, aunque luego no tenga nada que ver la historia, como ocurre en muchos de los casos. Y, y también entiendo que lo que quieren es ese me gusta, eh, esas visitas, pero sí que es verdad que esos títulos amarillistas son dignos. De, de la prensa antigua cuando, cuando ponían en eso en esas letras en grande no casi casi como si fuera una presentación de circo cualquier noticia que ocurría es que le quitan la magia yo siempre lo he dicho sí. las, las investigaciones son muy variadas eh, de todo tipo pero en mi caso las he hecho pues eh, con equipos que llevaban esta gente que llevaba mm. este tipo de, de equipos que al final se, se ha convertido en un caos como ya hemos hablado las he hecho bueno he hecho un par de ellas con cuarto milenio que es otra cosa, o sea, hacerlo para la televisión, creerme, no tiene absolutamente nada sí. que ver con uh -huh. el mundo real. No que no sucedan cosas, sino que como tienes que trabajar para la tele, realmente no uh -huh. te abres al, al fenómeno como debieras, ¿no? Claro. Y, no y surge de forma natural. No surge eso. Es. Pero sin embargo, yo, mis, mis psicofonías más claras, son grabando solo. Y claro. y claro, cuando tú obtienes una grabación que dices, vale, ya tengo la psicofonía. Ahí empieza el trabajo de verdad. Uf, o sea, la claro. gente se equivoca decir, vale, tengo una grabación, pero ¿de quién es? ¿De qué época es? ¿Qué pasó? ¿Qué sucesos se pueden claro. eh, relacionar? O sea, tienes que hacer una investigación que yo no puedo hacer. O sea, es en televisión claro. y tienen eh, gente que le dicen, investiga esto y se tira días investigando una historia, pero nosotros claro. no. Nosotros tenemos que ir a trabajar. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. no, Entonces... no claro, además hay que ir al archivo. Hay, claro. que mirar, hay que hablar con técnicos de sonido, hay que hablar incluso con la gente que construye el lugar, si se pudiera, para ver cómo. Es, es muy, muy complicado. Por eso yo siempre digo, David, que es que nosotros somos exploradores, porque un investigador, el trabajo de un investigador comienza cuando acaba el del explorador. Sí, bueno, yo ahí, Esa es la única discrepancia, amigos, que yo tengo con ellos. Ellos han dicho siempre que de, pa, la palabra investigador es muy seria. Lo que pasa es mm. que realmente yo lo, yo lo simplifico. Para mí, investigador es el que investiga, punto. El que busca. Buscador, explorador, bueno, yo creo que eso al final es terminología. Lo que importa es la buena fe del que lo está haciendo y la integridad mm. personal, que es la que le falta a muchos. Yo cuando les veo Uf, con el teléfono, sí. haciendo así con el teléfono al aire y. Y, eh, ¿te mataron aquí o moriste aquí? O, o sea, yo cuando veo esas cosas yo me enervo, me, me, me ¿no? Y claro, esta es la pelea y mm. cosas que vienen aquí del antimanual pues van en esa orientación, ¿no, amigos? De, de, de cómo hacer estas cosas. Hemos hablado con mucha gente de todo esto, como habéis dicho, con David Cuevas, que mm. hacen trabajos que así les llueven los palos, ¿no? Cuando te lías haces desmentir tanto, tanto, porque la televisión vive mucho del marketing. Sí, claro. Y claro, cuando te... no queda bien, ¿no? Que digas, no sucedió esto, no sucedió lo otro. Ya lo comentamos con el caso Vallecas. Yo Pero creo que... yo creo que, que es un problema social que tenemos, porque no deberíamos de tener ningún problema a la hora de poder rectificar, a la hora de... No, es que ni siquiera hay que agachar la cabeza, porque esas personas, y no vamos a poner el caso Vallecas a lo mejor como ejemplo, sino alguno más antiguo, no había los medios que tenemos ahora, y si se han podido poner sobre la mesa nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevas entrevistas, nuevos testimonios. no hace falta que agaches la cabeza si tu trabajo me ha, servido, me ha servido para hacer el mío, me ha servido de base para estar dentro del mundo del misterio, como nos ha ocurrido a muchos en muchos de los casos. y no ocurre nada. Eh, nosotros hemos aprendido, por ejemplo, de david. En este caso también de Carvalho, hemos aprendido de Jesús una manera muy diferente a tratar el misterio del que nosotros eh, lo hacíamos, que era el de salir, que por ejemplo a David le encanta que nosotros salgamos porque dice, juez que es lo que se necesita. Sí. Pero sí que es verdad que ellos lo tratan de una manera totalmente diferente y que no pasa nada porque haya que rectificar. Eh, los años pasan, eh, la memoria es, es muy, eh, muy selectiva, no, claro, muy selectiva, no, no es leal. El trabajo eh, de David o con o el caso claro. Vallecas en el, el Dragón Invisible, yo, yo tengo la grabación completa, o sea, que me parece que son dos programas, ¿no? 14 horas o 7 horas, no me acuerdo, una sí, barbaridad. Pues es dimensión dimensión límite. Ah, ¿es ¿Dimensión uh -huh. límite fue? Bueno, sí, sí, sí. sí con el caso que es una barbaridad de largo, yo al final, claro, cuando yo entrevisté a David, de casualidad surgió que era el segundo programa, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando tú ves ese trabajo, que es a lo que yo me refiero, ¿no? Que hay que hacer un trabajo súper largo, que los que no nos dedicamos a ello de una manera profesional es que no podemos porque tú puedes viajar ni, ni podemos ni sabemos David. bueno pero que aunque supieras es que quiero decir es que se lleva a tan... de meroteca como sí, hicieron sí. ellos tantos vídeos tantos locura. audios que dijeron una barbaridad de horas que han estado y de testimonios de, de uno te de otro malos. claro cuando tú reúnes los testimonios que si los hermanos que si el forense que si no sé qué que si no sé cuántos y luego en mi caso yo tengo un familiar que por edad y por, eh, por físico o por peso le pasó algo muy parecido que a esta chica, vale. Entonces tú empiezas a unir todo eso y dices vaya bola se ha montado de todo esto, pero claro cuando tú desmitificas eh, el dedo acusador de, de los bienhechores de del mundo de la televisión se te echa encima, no es como cuando te te un periodista se carga un artículo, se carga un político famoso o un deportista famoso y lo echa por tierra primero lo van a desmentir, lo van a humillar. Y hasta que no presente pruebas, un Watergate, ¿sabes? Hasta que no presente pruebas y digas esto es así, como que nadie te va a creer. Así que, al y final... aún así, presentando esas pruebas, todavía estás en tela de juicio durante mucho tiempo. Ah, y sí, parece sí. que tienes que estar demostrando continuamente y defendiendo aquello ¿no? que, que ya has hecho tu trabajo. Luego hay un trabajo que me gusta mucho, Miguel que es el aporte fija, fijaos esto no tiene mucho que ver con el misterio pero sí que bueno yo creo que a raíz del misterio todos aprovechamos a meternos un poco en ciencia en uh -huh. historia en el cine uh -huh. y me gusta me gusta ahí cómo se mete Miguel con el cine dando siempre su opinión y no opinando por los demás que eso es importante porque escucho mucho de todo y no no él dice esta es mi opinión de esto que he visto y Miguel qué pasa con el cine lo tienes ahí metido en vena yo soy muy cinéfilo, además es una cosa que me apasiona y es de las cosas que puedo quejarme de la pandemia ha sido, tío, que nos cierren los cines, que nos aplacen estrenos, o sea, yo estaba contando las horas para ya ver Misión Imposible 7, se tuvo que paralizar el rodaje, <laughs> no sabemos cuándo se va a estrenar, entonces al final soy, soy muy cinéfilo, eh, disfruto muchísimo del cine, mm -hmm. me gusta mucho ir al cine, eh, además me lo paso genial, es un momento de escapada y hay gente que dice no es que esta película es un rollo no sé qué yo para ir al cine pido una cosa que durante dos horas o lo tiempo que dura la película me vada de la realidad yes. entonces si lo consigue me da igual que sea Transformers me da igual que sea King Kong me da igual que sea una película de Clint Eastwood como Mula o sea mientras que yo la historia me la crea y me entretenga para mí vale porque a fin de cuentas el cine es entretenimiento hay mucha gente que dice no es que está basada en hechos reales sí bueno está basada en hechos reales pues si queréis ver la realidad ver un documental pero yo voy al cine a entretenerme, a pasármelo bien. Y disfruto mucho con el cine, soy muy cinéfilo, también me gusta mucho las series. Al final soy eh, un conglomerado de cosas, pero sí, el cine es una cosa que. Eh, además, aquí en Cuenca está ahora cerrado y lo estoy pasando mal. No, no, fíjate. Necesito, o sea, cuenta, cuenta la anécdota que vamos a hacer el fin de semana que viene. O sea, en Cuenca están cerrados, no entendemos muy bien por qué, porque es verdad que han abierto el auditorio, se están haciendo presentaciones, no entendemos por qué los cines están cerrados, es una cadena y no, no, no sabemos qué ha ocurrido. Nos vamos a ir al Albacete a ver King Kong. Bueno, está ahí al lado, en una horita. Eso, sí, pero sí. tenemos, o sea, tenemos sí. que viajar, salir de currar el sábado, coger el coche y irnos corriendo al Albacete y ya pues, aprovecharemos el día. Y, y, y estamos algo. emocionadísimos. <laughs> bueno, pero va, ¿os van a dejar salir y entrar? Sí, porque es Castilla-La Mancha. Oh. Entonces nosotros no tenemos problemas. Sí que ha habido en algunos momentos que no nos han dejado salir ni de cuenca a cuenca, pero ahora sí que podemos movernos por todo Castilla-La Mancha. Bueno, pues esta pregunta del cine, porque yo sé que a Miguel y a Sila le gusta mucho el cine, también los muñequitos y todas estas seis historias, uh -huh. van porque yo llevo tiempo pensando en que quise hacer en su momento un especial de películas de terror, pero no de terror de mucho miedo, sino de terror alternativo, de terror, de suspense más bien, que te lleva al miedo más profundo, las de terror, quitando X personajes y cuatro películas contadas a lo largo de la historia, las demás no sirven para nada. Um, no se echa de menos una verdadera película de este mundillo, que, pero del real, del, del rollo Manuel Carballal, ¿sabes? Eh, de investigaciones largas, eh, porque uh -huh. muchas veces el investigador, esto es, como, esto es como el cine americano, ¿no? El investigador sufre y llega a sentir cosas que a lo mejor son en su cabeza, no tienen por qué ser paranormales, pero uno termina con los años medio trastocado. Porque sí, porque son muchas investigaciones, son muchos viajes, pero todo uh -huh. es un aprendizaje como cuando fuisteis a las cuevas o a ver, eh, ¿no? Fue en extremo No, eh, me contasteis la otra vez que fuisteis a, al norte. A Cantabria. De... A Cantabria, que no me sabía. Sí. Sí. Eso a jugar, es una experiencia perfecta. de la leche. Sí, es de las mejores cosas que hemos vivido. Además, en el momento que nos quedamos oscuras allí, fue algo brutal, maravilloso y ha sido una de las mejores experiencias. Y la que lo debe estar todavía pasando mal en la guía, porque de verdad no sabéis qué camino la dimos. <laughs> ah, me lo puedo imaginar, preguntándole Pero de todo. La que dice ¿no? Manuel Carvallar y películas, hay una película, La de uh -huh. los Sin Nombre, de sí. Balagueró, la primera, sí. que dicen que uno de los personajes está inspirado en Carvallar. O sea que ahí lo Ay. dejo. Uh -huh me no no cuenta de sí. muchas veces, pero así películas de este estilo de GIPS y eso, hay dos, la primera y segunda parte que son encuentros paranormales, creo que están en prime, que eh, están muy chulas, es como si fueran buscadores de fantasmas, eh, se meten en un psiquiátrico y empiezan a ocurrir cosas sí. muy fantásticas, evidentemente, uh -huh. pero al final te entretienen y están muy chulas. Es es que que eso es... Es a lo que pero, voy. Yo sí que, pero yo sí que he hecho de menos lo que dice, veces, ese terror psicológico, que a mí es el que me da miedo de verdad. Y sí que he hecho de menos, pero por ejemplo, a mí eh, Constantine me gustó mucho okay. porque se ve el declive de esa persona, sí, el desgaste sí, emocional, el que está hecho polvo. Por todo lo que ha sufrido. O sea, y al final es, que, es espectacular. Claro, al final siempre acabamos con esa americana, como estamos diciendo, ¿no? Que si sí, soy un investigador, al final resuelvo el caso. Una historia muy chula, que yo le hubiera dado otro giro porque es una historia real, en la que hubiera mirado un poco más el trasfondo, pues al final termina siendo muy comercial. Pero en este caso, sí que se ve el declive de esa persona, el cómo ha hecho Merma en su alma, el cómo. Escucha, que me estoy enfrentando a demonios. O sea, ¿quién aguantaría eso? O sea, es que eso no lo puede aguantar nadie. No, pero es peri chula. Los Warren están bastante bien. Sí, sí pero que al final es verdad Warren. que esas historias terminan siendo como muy comerciales y nosotros nos hubiéramos porque, ido como a la parte mucho más oscura y mucho más psicológica de, de, del, del caso. Pero sí que es verdad que se echa de menos películas así. Escucha, que yo disfruto con todas. Yo soy amante del cine de terror y me da... Eh, pero absolutamente no no, no igual me dirás todo. que el final de, de Constantine, cuando le marca el dedo al demonio y le dice: Espérate, que tú no te vas. <risa> claro, <risa> tú te vas a que, quedar claro, aquí. Entonces, me gustan porque es, es un genial. poco realista en el sentido de: Escuchas, es que si te pasara a ti, ¿cómo estarías? O sea, es que eso no, no lo pueden aguantar. Me gustaría mucho que hicieran una película de, de exorcistas, pero la vida de un exorcista, el cómo, el, cómo le va mermando a Bueno, la de, de Emily Rose no está nada mal, vida. ¿eh? ¿El qué? El, que, el, el exorcismo de Emily Rose, yo es una de las cuatro que catalogo de lo mejorcito de los últimos tiempos. No está mal, a no mí está me gusta más el último, el último exorcismo. Lo que pasa que es que el caso, el caso de Emily Rose, como al final la realidad supera la ficción, claro. pues en este caso, por ejemplo, yo prefiero ver un documental de, del caso que una película. Pero por eso, ¿no? Porque me, me hace que empatice mucho más y me muestra la parte más realista y oscura del caso. Pues dentro de este mundo del misterio. Yo tuve la fortuna de hablar con Sánchez Oro sobre sobre uh -huh. Yugore y me estuve documentando un tiempo, escuchando un montón de programas. Bueno, Centinela también tiene un maravilloso programa sobre el tema, creo que fueron dos. Eh, pero he escuchado muchos testimonios de gente que ha ido allí, que bueno, vas a YouTube, claro, hoy día YouTube es la Biblia de todo esto y ves testimonios tan sinceros de conversiones tan exageradamente brutales. Que eso sí me lo decía Sánchez Zorno, no es que se están dando esas conversiones, esto es un poco como la fe que da la vuelta al mundo entero. ¿Qué opináis sobre este tipo de asuntos que rozan lo paranormal por completo? Pues yo siempre he dicho que en el mundo de, de lo paranormal, eh, de la muerte, de la vida, de la, de la ciencia, del universo, de todo es un pequeño puzzle del que no sabemos colocar las piezas, pero para mí todo está bastante más unido que separado. Y estos tipos de fenómenos, eh, para mucha gente, son más que reales, ¿no? No podemos ir a la, Claro, que, que está también aquí Además, eh, nosotros fuimos uh -huh. eh, yo, yo no soy creyente, eh, pero claro eh, Seyla quería ir y a mí es un sitio que no me importaba Visitar por la historia que tiene, esas niñas Subiendo la cuesta de, uh -huh. de espaldas y tal Que lo hemos visto en vídeos, uh -huh. pero claro Cuando tú llegas allí y ves realmente Cómo es la cuesta y te imaginas Cómo subían esas niñas de espaldas Para atrás y dices tú Ostras, Uf. no sé si pasaría aquí algo o no eh, además, siempre claro eh, que aparece una virgen mariana, eh, se achaca o se, se puede hacer semejanzas con, con apariciones extraterrestres. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurrió algo allí? Pues seguro, algo raro ocurrió. ¿Pero el qué? Pero una vez que estás allí. Eh, yo soy de los pocos sitios donde más calma he notado, sobre Además, todo en la parte de arriba, de es donde... que es un sitio que no está contaminado, que yo creo que fue lo que más lo que más nos gustó y lo que en este caso, como en el caso no es un sitio que está demasiado contaminado, no está muy comercializado, no hay gente por las calles en peregrinación como nos podemos imaginar como en Montserrat. Vamos a poner un ejemplo en el que también eh, hemos estado. Sí, o Fátima, que es o, igual. Claro, entonces eh, son casos que que al final yo, yo soy una apasionada de, de las apariciones marianas, además aquí en Cuenca está la Virgen de la Luz que se le apareció al Fonso VIII y cada vez que paso por el puente soy incapaz de no pararme. Y, y yo soy, a ver, no voy a decir que a lo mejor sea algo divino, hay que respetar y, y ahora me vas a entender porque David. Pero sí que es verdad que algo pasó. Mira, el día que estuvimos en Garabandal, eh, bajamos a la pequeña tiendecita que hay allí, estuvimos hablando con el hombre y yo le dije que me, que me diera el mejor libro que tuviera de, de las niñas de Garabandal. Y él me dijo el mejor y yo le dije sí, el mejor. Y, el me, y, y nos dio el del padre Jesuita que había estado durante 11 años después de que ocurrió a las niñas estos sucesos, pues investigando qué hubiera ocurrido, ¿no? Y que es verdad que también pues eh, quizá quitó mucho mito y mucha paja ¿no? entre, todo lo que, entre todo lo que había, eh, y vamos a empezar desde el germen, de que algo ocurrió allí que ellos eh, catalogan como divino. Fue tanto eh, la conexión que tuvimos con esa gente que incluso nos llevó a la casa de una tía de las niñas a besar la cruz de su comunión. O sea, para mí que aquella señora entrara en su casa y me enseñara aquella cruz, pues para mí fue, pues imagínate, ¿no? para mí fue un viaje perfecto. Pero sí que es verdad que todo dentro de estos casos, además hay una película francesa. ¿Cómo se llama la película, Miguel? La de las apariciones de la niña. Ay, no me acuerdo si la vimos hace poco, está en Prime. En el que hay un en esta niña no, todo el mundo pues, la tiene divinizada, en el que hay un montón de gente que va en peregrinación para que casi haga milagros. Y la historia da un giro y un vuelco, ¿no? Que, que al final se te queda los pelos un poco de gallina. Pero yo sí que creo que debe de haber un origen, no sé si es divino y hay que respetarlo, porque este pueblo vive así. Ha habido gente eh, que fue en peregrinación unas semanas antes y esta gente del pueblo estaba muy enfadada por cómo se trató el tema y cómo, y cómo les trataron a ellos. Y, y hay que respetarlo, pero yo para mí sí que es verdad que me da igual que sea. Algo que estudie la rama ufológica, me da igual que sean sucesos que estén estudiando la rama divina, me parece que las apariciones marianas son algo tan, tan increíble y tan maravilloso que no se debería de perder nunca, mucho más allá de todo el comercio que hay después, porque al final, en este caso, como ocurrió con el palmar de Troya, comenzó con esa visión de las niñas y al final eso está olvidado. Además has dicho una cosa, ¿no? Y lo dice Juanjo. Además el mm. tema de la fe, ¿no? Sí. Se dice la fe mueve montañas, mm. la fe hace cambiar a las personas. O sea, si tú vas con muchas ganas de ver algo, al final lo vas a ver. Pero incluso el miedo. Además has nombrado antes a Per Tierra y me ha venido a la memoria cuando estuvimos hablando con él, le conté un testimonio, vamos, una experiencia de mi padre. Mi padre cuando era joven, pues no sé si tendría el hombre ocho años o nueve años. Le entró un dolor de apendicitis y le tenían que operar de urgencia porque se, se iba a morir. Y estando él allí, además, él, me recuerdo que me lo cuenta muchas veces, estando allí, vio pasar a un señor mayor, eh, bueno, muy mayor, que a lo mejor tendría 50 años, y le preguntó, eh, pues el, el, mi abuelo le preguntó al señor qué le pasaba. Y le dijo que es que le habían operado apendicitis y mi padre, al ver que ese señor estaba así y él pensaba, si me operan de apendicitis, yo voy a acabar así, pues del miedo se recuperó. Además, el médico que le atendió, que le dijeron que le debía cooperar no se creía que se hubiera recuperado en cuestión de minutos. Y, y de hecho, o sea, y mi padre cuenta el testimonio muchísimas veces y se lo contamos a, a Per Tierra y nos dijo que sí, que no es el primer caso de gente que del miedo al final se recuperan porque no saben lo que va a ocurrir. Y pues es un poco, ¿no? Pues fe, miedo, eh, no sabemos el cerebro lo que nos provoca, que puede hacernos cambiar, tanto pues, en este caso incluso físicamente, o si vas a un sitio al final, pues como en o Garabandal, pues que vas con unas creencias y cualquier pequeño detalle imagínate que estás allí y te cae una pluma pues piensas que un ángel o cualquier cosa y al final si esa creencia te hace más liviano tu día a día pues oye adelante con ella además yo creo que en estos casos como ocurre en el caso que estabas diciendo eh, no lo conozco demasiado bien pero creo que hay un líquido que emana o algo así de una cruz David ahí sí pero que resuma sí sí por eso o sea son, son cosas físicas que todavía acrecentan mucho más tu fe porque es algo a lo que sí te puedes agarrar, porque es verdad que tú puedes ir a rezar, pero si tú ves, pongo un ejemplo, que esa virgen está llorando sangre o que hay un agua bendita de un manantial donde no, no ha ocurrido sí, milagros... La sangre de San Pantaleón. O la sangre de San Pantaleón. Yo creo que son evidencias físicas que acrecentan. Cuidado, tanto la fe como la gente que no lo cree, porque puede valer como para que tu fe se afiance mucho más y para la gente que no lo cree que vea un fraude más. Yo es que cuando lo miro desde una perspectiva más, más, más lejana, eh, veréis, eh, a mí me gusta mucho el tema de las culturas antiguas. Yo siempre digo uh -huh. que sabían mucho más que nosotros de todo sí, esto. Por y, supuesto. Y claro, tú, te, tú ves paralelismos y ya no voy a hablar de, de extraterrestres sino de eh, energía, vamos a llamarlo uh -huh. energía. Creo que cuando uno consigue irse a la montaña, que vosotros lo habéis hecho, si tú te vas por la noche en un día claro, te aíslas de la contaminación lumínica y ves un cielo estrellado tan brutal que no creo que no exista ningún ser humano que no se venga abajo, ¿no? Que diga, uh -huh. madre mía, lo que estoy viendo. Entras como en una conexión que todos venimos de ahí arriba, ¿no? Todo esto mm. forma parte de nosotros. Entonces, yo siempre digo esto del puzzle, porque creo que las apariciones, que todo está un poquito relacionado entre sí, ¿no? Con el tema de la energía. Ya sabemos lo de la energía se transforma, bla bla bla. Bueno, eh, el mundo de lo paranormal es, es, es una transformación de una parte, digamos, eh, más carnal a una más espiritual. Sí. Pero ahí hay una energía que está comprobado, que abandona el cuerpo, que no sabemos a dónde va, ¿no? Eh, y creo que va a, a ese ordenador cuántico, a esa Matrix, que es todo, que es un todo, y claro, como eh, contar esto desde una perspectiva que no sea religiosa, que ese es el tema. Si es que el gran problema del ser humano es la es, religión. Es complicado, es, es muy complicado. O, o vamos a quitar, a lo mejor, quizá, el término religioso, y vamos a meternos solo con el tema, en, en la creencia, que a lo mejor quizá engloba mucho más cosas que. ¿Por qué un chamán puede curar? Claro. Porque Entonces, tiene ese contacto con esa energía y la, digamos que de alguna manera o de otra la puede manipular. Es, es que las creencias son muy poderosas. Además, mira, Juanjo siempre dice, porque yo cuando estamos con él y tengo la oportunidad de preguntarle, de verdad que... Que parece que, es que le estamos eh, sometiendo a un interrogatorio y él siempre. Y es algo normal. El ser humano necesita creer, necesita creer que está protegido, necesita creer porque somos así, porque nuestra naturaleza es así. Yo también creo, David, que, que somos energía y me conoces y, y me niego a creer que cuando no dejamos de respirar, eh, dejamos de existir y ya está. Somos impulsos, somos sentimientos, somos emociones. Entonces yo creo que eso debe de, de viajar, transformarse de alguna manera que, que no logro entender y que por supuesto. Eh, pasa a formar parte como tú bien dices no sé si bien de la matriz porque a mí eso es algo que se me va eh, de mis esquemas pero sí que eh, eh, pasas a ser algo o, 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 o pasas a formar a parte de un conjunto que sigue eh, funcionando de una manera que no conocemos eh, Miguel puede ser que tantos eh, años y miles de años del ser humano buscando esa superación no esa esa manera de elevarnos a, a, a lo máximo, quizás no será tanto como vivir una vida plena. Plena no es ser rico, no es, no es nada de eso, ¿no? Me refiero a una vida plena en la que uno se es feliz y los que le rodean viven en un entorno feliz. Uh -huh. eh, y claro, cuando termina esa vida carnal, digamos, no será más completo esa evolución. Que, que quizás, ¿no? Eso que dicen algunas religiones, quizás, o algunas maneras de pensamiento que te toca volver a repetir hasta que de alguna u otra manera lo aprendas o lo hagas bien. A ver, yo como no soy creyente, yo pienso que te mueres y se acabó. La única <laughs> forma de trascender eh, para mí es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, tener una vida plena, eh, dejar algún tipo de legado, bien sea, por ejemplo, radiofónico, bien sea en un libro, bien sea en la memoria de tus familiares, porque mientras que tú, pues como en la película Coco, mientras que tus familiares se acuerden de ti, vas a seguir vivo. Bueno. Y es una única manera de seguir, ¿no? Ese legado. Ya también en el tema fotográfico es más, ahora es más sencillo trascender, pues tanto en las redes sociales que hay miles de fotos como más que antiguamente, ¿no? Pero lo importante es pues eso, dejar un buen legado o, o dejar tu huella, ¿no? Somos muchísimas personas y no creo que o sea, yo, me encantaría, ¿no? Que muriéramos y, oye, pasáramos a otro sitio y siguiéramos nuestra historia. ¿Pero crees en la reencarnación? Eh, Ahora eh, no digas que no. Sí, o sea, sí, es de las cosas que más creo. Es que hay pruebas. Pero porque tengo una teoría un poco loca, uh -huh. pero eh, la vi en un capítulo bueno. de Expediente X y dije, joder, es que es lo que yo pienso. Eh, hay gente, yo siempre lo digo, yo curro con muchísima gente y hay gente a la que el primer día que conoces parece que le conoces de toda la vida y, y, y encajas con esa persona como si fuera tu amigo de toda la vida y hay gente en la que te cae como el culo macho y por más que intentes a esa persona agradarte o tú a ella hay como un rencor o hay algo extraño y quizá puede ser que en otra vida eh, fueran tu enemigo o fuera entonces esas cosas joder pues, es muy extraño no porque de repente este señor me cae mal si no me ha hecho nada si la acabo de conocer y este señor me cae bien o esta señora eh, algo extraño no pues yo siempre pienso siempre he querido pensar ese toque romántico no de que en una vida se y yo somos pareja y en otra vida mejor hemos sido hermanos en otra vida anterior hemos sido amigos o en otra vida no nos hemos conocido. En otra vida mi hijo ha sido mi padre. No sé, me, es un poco romántico, pero desgraciadamente <laughs> sé sí, es que morimos. David, y... ¿sabes por qué se lo he dicho? Porque me encanta, porque siempre él dice: no, nosotros nos morimos y, y ya punto. está y se, y se acabó. Y ya le digo ya, pero ¿crees en la reencarnación? Y él dice: bueno, sí, porque claro, los de que hay muchos los hilos rojos y tal. Entonces es algo como que como que me choca mucho en el sentido de que él dice que está convencido de que no hay nada más allá. Pero claro, dentro de su parte más esas interrogaciones siempre existen y es como, bueno, eh, vale, tengo que reconocer que quizá nos podamos reencarnar alguna vez. Y por eso me encanta, me encanta de verdad cuando le hacéis esta pregunta. Pero es lo bonito, cuando os dije de grabar, yo os dije, bueno, vamos a tocar temas del libro, pero al final esto es un poco como buenos amigos charlar, que nos lo pasamos mucho mejor. Y como tú le conoces a Miguel mejor que nadie, pues, José, ahí, dale, dale duro. Esto me lleva a un tema de la página 91. ¿Realmente existen personas con poderes psíquicos? Claro que sí. Es muy complicado. Además, ese tema. Cuando escribimos el libro, mucha gente decía. Mira, buscando el miedo, fíjate, mucha gente sabía qué capítulo habíamos escrito cada uno y casi todo el mundo acertó. Pero en este ha habido un poquito de verdad. En ha habido este, dudas, sí. sí. ha habido dudas, porque es verdad que yo no me prodigo tanto, yo digo que no merece la pena como tú, ¿no? Ese desgaste que, que al final entiendo que es necesario pero que, que a veces eh, la balanza no está demasiado equilibrada, entonces a, a veces no. yo le A mí me agota leerle, cuando le da caña digo, ya está otra vez dando paso. Claro, y yo, ojo, Miguel, es que al final en el fondo te gusta y, y yo tengo muchas conversaciones ver, en el con el fondo, él. Sí. Yo tengo muchas conversaciones con él, David, en el sentido ese, porque es verdad que luego le desgasta y es lo que sí, me molesta, sí, sí, a mí sí. me da igual que ponga una cosa u otra, si sí sé que lleva razón de lo que está diciendo, pero a mí lo que me importa es cuando deja ese móvil encima de la mesa. Sí. Sabes que al final eso lo traspasa pues, en, en algunas ocasiones pues, a, a, que, a que te mermas si y es que eso te tiene que mermar como nos merma muchos más temas de, de, en nuestra vida cotidiana. Y este tema eh, es uno de los que a mí más me enfada. Me enfada en el, en, el, en, el, en el modo en el que hay gente que dice que tiene esos poderes especiales y se lucra haciendo daño y nutriéndose de la debilidad de los demás. Ahí es cuando a mí es lo que realmente de verdad. Eh, mira, a mí me da igual el Facebook, me da igual el Twitter, me da igual esos comentarios, me da igual lo que hagan los grupos. Puedo decir, puedo opinar, pero bueno, puedo tener mi opinión, pero bueno, eso al final da igual. Pero esto sí que es verdad que me enfada demasiado. Sí creo que hay gente que tiene unos poderes especiales, muy pocos. O sea, no me creo que cuando vamos al Magic eh, haya 80 puestos que gente tenga don eh, energéticos leyendo cartas. O sea, eso no me lo creo. Pero sí que creo hay casos en los que es verdad que no hay. Hay, hay pruebas irrefutables de que hay algo que se nos iba de las manos, porque había dentro de esos parámetros de control un equipo multidisciplinar detrás, en el que había psíquicos, en el que había químicos, en el que había un, un sinfín ¿no? de, en este caso no, de especialidades y, y no sé. En el, en el caso de Nina Kulayina. Eh, yo sí que creo que esa persona, por ejemplo, eh, tendría algo, pero sí que es verdad que muchos de esos síntomas o de esos ejercicios que hacía a día de hoy podrían tener una explicación lógica. Pero sí que creo que haya gente. Lo único que también creo, gente, no que a pesar de haberse declarado como un fraude general, en este caso de Germain, siga llenando teatros y eso sí que me enfada, eh, me enfada muchísimo que solo estén pendientes ¿no? esas personas que van de gancho por las colas y que todavía no nos demos cuenta de que quizá esos poderes a los que psíquicos que tienen esas personas que en un momento dado frágil de nuestra vida nos agarramos como un clavo ardiendo, que lo haríamos todos eh, y, y yo creo que, que en eso no se puede poner duda, es algo que me enfada muchísimo, pero sí que creo que hay gente que tiene don, yo en mi familia, David, eh, mi tía que se murió, que era muy especial desde pequeña, tuvo unas experiencias que, que, que esta mujer ya claro era mayor, que ella eh, al principio intentaba explicar de, de una manera sin tecnicismos lo que le ocurría, le ha ocurrido mm, hechos a lo largo de su historia que no tienen explicación, casos personales en los que tú dices no me puede estar mintiendo, porque dolerían demasiado. Entonces, por ejemplo, yo nunca podría decir que no existe porque he conocido a una, y con eso ya me vale. Bueno, no, no una. Nosotros, uh -huh. eh, creo que te lo contamos, en eh, Buscando el Miedo lo contamos. Uh -huh. eh, a una medium le tendimos una trampa para ver si realmente tenía poderes o no, y nos tuvimos que callar la boca. O sea, la llevamos a un sitio totalmente desconocido para ella, la metimos por otro sitio para que no viera la entrada, para que no viera el sitio donde estábamos, y los datos que nos iba dando ella coincidían con la historia que nosotros conocíamos del lugar. Por lo tanto, además, eh, se lo dijimos a ella, la pedimos perdón porque uh -huh. teníamos una pequeña trampa. Lo dije en la radio y lo digo siempre: que esa mujer, y de hecho, cuando fuimos al Magic, estaba allí y fuimos a saludarle, a darle un beso, porque además la tenemos mucho cariño. Y ella nos dice de vez en cuando: A ver, ¿cuándo me sacáis otra vez a <laughs> explorar? Que tengo muchas ganas. Pues en cuanto pase esto, lo haremos. Pero Entonces, claro que existe claro gente. Claro que hay, especial, existe eh. gente. Lo que no existe es lo dice Seila: gente que a determinado horario puede ver entidades, gente que ha echado las cartas, eso no. Gente que tenga dones, pues sí, pero la pena es que hay tanta mentira. De, de 100, dos son auténticos y ese es el problema, ¿no? que el resto en, pues, hacen sombra a esas personas. Y están las personas que yo creo que tienen esas capacidades especiales y luego gente que está mucho más abierta que el resto de las personas. Me refiero que tiene mucha menos contaminación, que ha sido capaz de dejar toda esa mochila atrás y que tiene una visión eh, mucho más amplia que la tan cerrada que tenemos nosotros que no prestamos atención a ningún detalle de lo que nos pasa. Yo creo que en este anti-manual, amigos, que, que bueno, sigo recomendando, se lee en un ratito, es muy cómodo de llevar a cualquier sitio. Hay. Hay cosas que os van a servir. Yo siempre cuento una anécdota, ahora que ya vamos terminando, cuento una anécdota de cuando yo fui. Yo fui a Ochate. Y uh -huh. me fui solo. Y claro, cuando. Las de viaje yo estaba haciendo unas cosas de trabajo, tenía que hacer varios jugados de la zona de Castilla-La Mancha y demás, y luego me di cuenta que estaba como unos cuarenta y tantos kilómetros de allí, dije, joder, ya que estoy aquí, no puedo faltar, ¿no? Pero yo en mi cabeza, por no sé qué razón, tenía Belchite, ¿vale? Y yo estuve hablando con unos compañeros de Argentina por el móvil y les estuve contando la historia de Belchite, diciéndoles que iba a Ochate contándoles la historia de Belchite, o sea, fijaos qué paja mental tenía yo en ese momento. Bueno, pues yo hice mis cositas allí. Pues lo típico, grabas un rato, haces unas fotografías, ves el lugar, te sientas, intentas percibir algo. Y el caso es que salí un bando de allí. O sea, de esto que, que estás incómodo, me quiero ir. Me quiero ir. Y, y me, nada más que se me iba la vista la furgoneta. Y según me alejaba, iba a otro sitio, se me iba la vista para la furgoneta de, de esto que te quieres ir. Y nada, llegó a casa. Pues lo típico, vas a preparar, pues a meter la información, las fotos por un lado, las grabaciones por otra, para examinar un poco el trabajo. Y digo, ve a ver sensaciones de gente que haya estado en Ochate. Y claro, cuando me pongo a buscar las sensaciones de otras personas en Ochate, es cuando yo caigo que no estaba, que estén en Belchite, Ochate, Belchite, no sé por qué tenía yo ese rollo en mi cabeza. El caso es que eh, eh, mis, mis sensaciones sé que fueron naturales y fueron reales porque es en ese momento donde yo me di cuenta que he estado toda la mañana hablando de Belchite cuando estaba en Ochate y las sensaciones que tuve las tuvieron más personas que las cuentan en a través de Internet, no buscas, buscas opiniones. Entonces, claro, a eso es a lo que voy, que, que cuando uno sale a investigar muchas veces ya no es la fotografía, ya no es eh, la grabación, sino es la experiencia personal que te llevas. Claro, que va mucho claro, más allá. Por, por de... eso vamos nosotros a los sitios. para Porque a fin de cuentas, eh, en una investigación, una experimentación, las sensaciones también cuentan. No se claro. pueden cuantificar, no se pueden eh, <laughs> demostrar. Pero yo siempre lo he dicho muchas veces: estoy cansado de ir a hospitales abandonados por la noche. ¿Por qué una determinada noche tengo miedo de estar allí? Porque el que diga que no tiene miedo de ir a estos sitios miente. Porque, o, sea, estoy, o sea, te aseguro que eh, vamos muchas veces los tres solos. Y hay un momento determinado que cada uno está en una habitación o incluso en plantas distintas, porque estamos tan acostumbrados que ya no da miedo. Y de repente, una noche tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo esa noche? No entiendo por qué. O estoy inquieto. No lo sé. Y como... esa es la magia, ¿no? ¿Por qué, es... ¿Por, qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Si yo estoy más que acostumbrado a estar aquí. Es que Nosotros fuimos a Ochate hace poco menos de un año. En agosto estuvimos el año pasado. Sí. Y aparte que había un montón de gente por allí, <laughs> se puso una tormenta terrible y nos tuvimos que ir. Y lo no. disfrutamos porque no había casi. Cuando llegamos empezó a ir la gente, nos quedamos solos, estuvimos en el Torreón, fuimos a la iglesia que está mucho más arriba a hacer unas fotos y tal, pero no tuvimos ningún tipo de sensación, ¿verdad? Estuvimos súper tranquilos, nos lo pasamos muy bien. Pero todo el mundo que nos conoce o que nos acaba de conocer, pues parece que es la, la pregunta de rigor, ¿no? ¿Habéis visto algo? ¿Os ha pasado algo? <laughs> sí, no había un. Es, 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 es la pregunta, ¿no? Es, es la que... primera pregunta. Entonces tú dices, no, pero me da igual. En el sentido de, sí, me han ocurrido cosas, pero bueno, quizá el 99,9 podría dar una explicación lógica. Digo, pero a mí lo que me importa es las experiencias que hemos tenido y sobre todo lo que hemos sentido. Mira, que es lo que eh... tú dices, ¿no? Y yo siempre digo, es una pena porque, porque por mucho que yo te lo intente explicar lo que sentí en aquel momento, nunca vas a llegar a entenderlo. Pero eh, lo que yo siento cuando entro en un búnker y veo los grabados de esas personas que estuvieron allí y las fechas, lo que yo sentí, por ejemplo, cuando estuve arriba en Garabandal que estábamos solos, lo que sentimos en el santuario de la cabeza a las tres de la noche, a las tres de la madrugada, cuando estábamos eh, entre todos los votos, pues es algo que para mí son experiencias y sensaciones que no voy a olvidar en la vida. Y siempre digo, Miguel, algún día tendremos que dejar de explorar, evidentemente, porque la salud no nos lo permita. Digo, pero es que esto no nos lo va a borrar nadie. Es que ese es el verdadero misterio. Ahí es donde yo creo que reside la esencia del antimanual del investigador. Creo que cuando uno va a hacer algo... Eh, hay una cosa que no se puede explicar ni se puede contar, y es la única precisamente que obvian todos estos eh, investigadores, entre comillas, de pacotilla que vemos en Internet, ¿no? O obvian la experiencia en sí. Esto yo no veo es... que no lo disfrutan, David. Claro. Me da pena porque no lo disfrutan. Es que están más pendientes del claro, público. Están que de más pendientes de lo que dicen, de que salga el chaleco por detrás, de que salgan los aparatos. Y yo digo, me da pena. Y es una cosa que yo, una conversación que yo he tenido con Miguel, digo, me da pena porque no disfrutan el momento. Hay veces que han tenido la oportunidad y han obtenido permisos de estar en sitios súper chulos en los que yo daría. Lo que fuera por ir, digo, y no lo están disfrutando, Dios, si es que no se están enterando, si es que no hay un momento de paz, de conexión, que es lo que tú dices, de sentarte y conectar con el lugar, con la historia, el, el pararte. Y no tiene por qué momento. pasar nada. yo soy, Miguel, ¿te acuerdas que tú y yo hablamos cuando nos conocimos? Yo había ido 17 veces al, al tema del río Órbigo, uh -huh. que okay. al final ya lo he dejado en 22, pero nunca he conseguido nada, ni una fotografía rara, ni una psicofonía rara. Pero, sin embargo, ¿sabes qué he conseguido después de 22 visitas? Que es que son muchas, ¿eh? Para un sitio que no está en tu provincia. Uh -huh. Pues he conseguido tratar a, a las investigaciones en general que uno puede hacer o exploraciones, como me gusta llamarlas, da igual, ¿no? El caso es que cada cosa que uno hace, la hace con corazón, con uh -huh. respeto y con humildad. Con solo esas tres cositas vas a llegar mucho más lejos que pegando voces con un teléfono al viento. Totalmente de acuerdo. No, y que al final eh, tú has ido 22 veces a este lugar y al final no te has quedado satisfecho. O sea, irías otras 22 sí, más seguramente. Claro, claro, claro. Pero porque sigues indagando y cada vez que vas descubres algo nuevo, una historia, una anécdota. O sientes algo, o sientes, o sientes algo, sientes algo claro. nuevo. Entonces al final eh, eh, es tu vivencia. Es tu... es que el problema es ese, ¿no? Que eh, es muy difícil plasmar tu vivencia eh, en un vídeo. Eh, o sea, en un vídeo normal... Bueno, pero si estás en directo es muy difícil. Pues más difícil aún es intentar plasmarlo en un papel o en un plama de radio, comentarlo. O sea, yo siempre digo, si podéis ir a los sitios, ir, disfrutarlos, y vivirlos. Si os siento, o sea, yo en eh, mi culmen fue ir a ir a y ver las caras. O sea, y que los señores de allí nos cerraran la puerta para que disfrutáramos con ellos de las caras y, los dos solos. Y lo primero que hicimos fue quedarnos en silencio, abrazarnos y ya. Claro, pues es que esa experiencia es mágica. Mira, David, hemos tenido la oportunidad, te lo prometo, de hacer lo que queramos y tenemos el permiso de hacer lo que queramos en esa casa. ¿Y te puedes creer que no hemos sacado ni una simple grabadora? Es que, no lo necesito. Claro, eso, eso es lo que yo intento eh, contar, ¿no? No lo necesito, he sentido tantas cosas en esa casa, pero me ha ocurrido siempre. Yo necesito volver eh, a muchos de los sitios, necesito volver más veces porque yo soy muy emocional y, y es verdad, y yo creo que el que diga que no miente, en el estado emocional en el que tú llegas a ese lugar, Predetermina mucho los resultados o las sensaciones que tú vayas a sentir, porque claro. si has tenido un día de mierda, evidentemente, sí. pues no vas con, tan abierto como irías un día que, que has tenido un día maravilloso. Entonces, yo soy muy emocional, a mí me afecta eh, mucho todo. Pero, entonces, eh, Zayla, eh, luego está la magia de que tú ese día malo que tú dices que tienes, aunque pero tú insistes y dices, bueno, aunque tengo un día de mierda, voy, voy a ir, voy y pasa algo. Claro. Porque a mí me ha pasado, yo me llegué a plantar un día después de 1200 kilómetros, bueno, ese era el total, y da igual. Ya llevaba hechos unos 700 y pico 800, ¿no? Y aún así dije, joder, son las 4 de la tarde, no va a haber ni Dios. Bueno, el caso es que me desvié y fui otra vez al río Olvigo. Pues me encontré a la persona que me tenía que encontrar en un sitio inesperado y estuvo hablándome del caso. O sea, era increíble, era la hora de la siesta, porque eso es un pueblo. A, nos, o sea. a nosotros nos ha ocurrido alguna vez de, de decir no, Miguel, no venga, mucho. vamos, y no hace mucho, además, eh, me dijo Miguel, venga, no sé qué y dije, no, mañana tenemos que volver porque esta noche parece que, que no hemos terminado todo lo que teníamos que terminar. Y no me estoy refiriendo a, a pruebas psicofónicas, ni a vídeos, ni a fotos, sino pues eso, ¿no? Que te quedas con la sensación de que no has terminado lo que tienes que terminar allí, o la visita, o el pasear, o, o lo que sea. Y fuimos al día siguiente, que hacía un día de perros, que es que estaba lloviendo, que es que eh, era un día. Feísimo, y nos encontramos con la persona porque y es verdad que yo sentía que teníamos que volver, Miguel, mañana por la mañana antes de ir nos vamos. Y Miguel, venga, pero si ya tal vez, no, Miguel, que vamos a volver otra vez. Y nos encontramos con la persona que nos teníamos que encontrar. Magia. Es, magia. Esa sí que es la raíz del misterio. Eso es. La, eh, eso sí que ya, eso, eso, eso requiere ya de una investigación brutal el cómo se suceden determinadas cosas que forman parte ¿no? de, de esa estructura. Eh, lo llamamos matriz para que la gente nos entienda, pero hay algo ahí fuera, como un, un superordenador cuántico que nos tiene a todos eh, más o menos por, por una línea. ¿no? Y lo bonito es cuando uno se para, ¿eh? cuando va andando por la calle o vas al trabajo, es ser consciente de lo que te rodea. Es que eh, parece que digo algo eh, nuevo, no, no, es que vamos a trabajar y vamos mirando el móvil. O pensando en que llego, me cambio y me pongo a currar, o en el trabajo, ¿no? Pero no miras a la persona que está a tu izquierda, no miras a la persona que está a tu derecha, y te pierdes la realidad de la, de la experiencia que es estar vivo, que es el vivir cada segundo como tal. Yo siempre digo una cosa. Eh, eh, no me di cuenta de esto hasta que, por ejemplo, con la primera investigación que yo pude compartir, bueno, investigación o reportaje de cuarto milenio, claro, yo fui simplemente a verlos. A, a Badajoz. Coincidió que yo estaba haciendo mi trabajo en los juzgados de Badajoz y, y mi eh, buen amigo Fermín Mayorga me dijo, oye, uh -huh. eh, vamos a grabar por aquí y tal. Ah, coño, pues me acerco a veros. Y el caso es que eh, la, al final me quedé una noche a dormir en el, en el hostal y ya pues me, me permitieron participar de, de, toda, de todo el rodaje y demás, ¿no? Y lo pude disfrutar en cada momento y en cada segundo porque ya tenía una experiencia y un bagaje y era consciente de lo que estaba haciendo. Y muchas veces vamos por la vida andando al móvil, a que me han llamado, a que el niño está malo, a que, a que tengo no que llego, pagar un recibo, semáforo. el trabajo, bla 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 bla. Pero y... David, no te tienes que ir. es que fíjate, incluso nos ocurre cuando estamos de vacaciones. Claro. Estamos más relajados, en el que no vamos con hora, en el que no vamos pensando en lo que tenemos que hacer una hora después, que no tenemos ese horario predeterminado en el que quizás es el mismo camino que haces cuando vas a trabajar. Y lo ves de una manera totalmente diferente. Es que y dices, bueno, y este el, letrero, el, el y este cartel, anda, y, y te das cuenta de. Pero de ojo, que Te dicen, que te vi el otro día que pasaste con el coche, te saludé y ni me di cuenta. Y en este caso ha sido tú la que ha parado Pero si persona. ves un cartel y te llama la curiosidad, acércate, que ese es el mejor consejo que podemos dar. Yo ¿Sabes? voy a contar algo breve: una experiencia este verano en Andorra. Yo ya he ido seis o siete veces a Andorra. Lo conozco, bueno, Andorra, el que haya estado sabe que es bastante pequeño. Pero siempre aprendes algo. Y de esto que del típico día que dices, "Joder, qué día más se nos va a dar hoy, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?". Bueno, yo aunque no sepa qué hacer, cojo el coche y me voy. Nos sí. vamos. Y de esto que digo, voy a andar. Me acerqué, vi ahí una cuestecita, unas piedras, un poco de agua. Lo normal es que te des la vuelta y vayas a tus cosas, pero yo me acerqué, tardé 20 minutos o media hora en llegar y encontré un sitio donde al final terminamos los críos y yo todos metidos haciendo un poco de escalada río arriba, encontramos una poza, nos estuvimos bañando en agua de montaña, o sea, pasamos una, unas dos o tres horas brutales, con una experiencia personal increíble, con la naturaleza, con tus hijos que en el día a día normal hubiera sido ah bah, me doy la vuelta y me vuelvo al coche sabes pero en ese momento prestaste eligiste eh, caso prestaste atención. ahí esa otra cosa que te está acércate sí. dar ese paso si un cartel te llama la atención ves si has tenido ganas de girar a la izquierda gira o sea no sí. pasa nada eso es un poco el, el vivir el día a día bueno Miguel Seila Seila Miguel eh, contarme que ya vamos a terminar que si no se nos alarga mucho Ala. y misterios en viernes. Tengo por aquí abierto el iVox e para que nuestros buenos amigos lo vean, ¿vale? Eh, aquí ya, de hecho, bueno, habrá que celebrar algún cumpleaños o algo, ¿no? Yo veo aquí ya un montón de trabajo ¿eh? y de años dándole. Hombre, hemos, celebrado hemos hecho tres semanas los seis años, sí. semanas, ¿eh? los seis años sí. el sexto aniversario, y oye, semana a semana no hemos fallado ninguna. Estamos orgullosos porque hay unos simples aficionados conseguir seis años de radio casi toda en directo, ahora por el tema pandémico no podemos, pero normalmente es en directo, uh -huh. eh, pues hoy estamos orgullosos de nuestro bebé, eh, de servir de inspiración para compañeros, hemos hecho una comunidad eh, muy muy activa, sobre todo en, tenemos en Telegram un grupo de Telegram, hemos hecho un club de lectura uh -huh. y hemos servido de inspiración, que, ¿quién me lo iba a decir a mí? Para gente que arranque a hacer también podcast y, y programas de radio. Y, yo creo que eso es el mayor pago que me han podido es. dar. Que sí. yo sirva de inspiración para alguien es, es brutal. O y que bueno, animes ahí a alguien, sí, que animes a alguien a levantarse del sofá a hacer cosas es maravilloso. Yo creo y que ahí seguimos, pues, eh, seguimos semana a semana. Eh, no sabemos cuándo nos cansaremos, de momento todavía no nos hemos cansado. <laughs> y ahí seguimos haciendo, haciendo bueno, cosillas. Ha, hacéis una cosa que yo todavía no he conseguido, que es hacer programas más cortos. Yo todavía estoy por las dos horas, dos horas y media y me pego un palizón terrible y siempre digo. A Escucha, a si no hago... te creas que no nos cuesta, eh? Que no, que sí, <laughs> que sí, nos que cuesta, sí pero veo... Se nos queda un montón de información en el tintero, pero sí que es verdad que entendemos que vivimos en una vida muy ajetreada, muy rápida, en el que a lo mejor dos horas de algo nos da pereza. Eh, al vez, hombre, ahora tenemos, ahora sí que es verdad que hay, no es como antes la radio, ¿no? Que era lo escuchabas, o lo escuchabas, ahora lo puedes parar y puedes seguir cuando quieras pero sí que es verdad que muchas veces nos cuesta ceñirnos ahora porque estamos también en Radio Arcoiris y ahí nos tenemos que ceñir un poquito a la hora aunque así aún así muchas veces nos pasamos y lo ponemos entero en iVox, e pero sí que sí que nos cuesta no te creas que no bueno a eso quería yo llegar al tema de la radio creo que todavía por aquí tengo abierta la página de la ser de Castilla la Mancha bueno darnos un poco ya las fórmulas para seguir a esta pareja bueno pareja que es un trío que no hemos hablado del pequeño sí. explorador que por cierto ¿Lleva con vosotros investigando desde el primer día? Pues desde que tenía 7, 8 años. Sí, que un, fue, cuando... fue su regalo de Reyes, ir a la barranca. O sea, sí. por extraño que suene. Cuando tenía... Para que veáis que no pasa nada en las investigaciones. 7, 8, sí, 7, 8. Claro, a ver, yo siempre lo he dicho. Eh, hay gente que dice, madre mía, cómo llevan a su niño y tal. Él ha querido venido venir siempre, nunca le hemos obligado. El único castigo que le hemos puesto ha sido no venir a explorar, para que os hagáis esa idea, y enseñarle, pues oye, que, que no pasa nada, que los lugares encantados son... Lugares eh, tan historia. normales con uh -huh. historia que hay que indagar, que hay que ser crítico, y el más crítico de todos es, es él. Bien. O sea, que eso es lo más, lo más curioso, pero que no pasa nada. Yo cuando veo a gente que lleva a su hijo a explorar, me parece bien, mientras que no entren en el circo del directo y tal, oye, es una cosa normal. Eh, nosotros lo hemos hecho durante muchos años, así que es una cosa más normal y corriente. ¿Y cómo nos podéis escuchar? Pues estamos todos los viernes de 11 a 12, tanto en radiocolor.es como en Radio Orcoiris. Como en un TDT eh, que emite pues, sobre todo por la comunidad valenciana, Alicante, ¿Sí? etcétera, que se llama Urban Revolution, y ahí nos podéis escuchar en directo. Y nos están haciendo, insistiendo en que hagamos vídeo en directo, pero somos un Uf, poco reacios. No, no, no. Eh, aparte, aparte, porque no nos gusta vernos en pantalla, pues porque tenemos que instalar unas cosas en la radio y ahora que han puesto la fibra, bueno, estamos e estudiándolo. Y luego, pues en el canal de Vox de Misiones en Viernes, donde colgamos el programa, tenéis el Facebook. Tenéis la aplicación de Misterios en Viernes, que ha sido una cosa que hemos sacado por el sexto aniversario. Poniendo en, en Google Play Misterios en Viernes, está la aplicación con todos los programas. En Twitter eh, tenemos un canal de Twitch que lo hemos abierto ahora, pero eh, estamos valorando a ver Uf. qué hacemos. No sabemos bueno, cuidado con Twitch porque un buen amigo youtuber se está dedicando a denunciar porque es que están haciendo las chavalas unas cosas a través de Twitch que ya hablaremos un día de esto. Muy mal. Nosotros haríamos cosas de misterio, cosas de libros y claro. poco más. Poco, pero vamos, estamos, estamos valorando. Y... y en Cuenca, que siempre se nos olvida. Oye, por favor, que nos molesta muchísimo cuando hay gente que tenemos conocidos de Facebook, viene a Cuenca y no nos dice nada. Que de verdad que estamos aquí, que nos encantaría haceros una super ruta porque estamos encantados de vivir en una ciudad como Cuenca. Es que lo vamos que a hacer. De verdad que es mágica y maravillosa. Lo vamos a hacer. Yo, o sea, eh, a ver, si este año... A ver, yo llevo tiempo, ya sabéis que yo he ido mucho a Cuenca. Y de hecho la última vez que yo fui a Cuenca eh, creo que hablé con Miguel pero no nos pudimos mm. ver por teléfono. Eh, fue por trabajo y amigos fue el día 5 de marzo de 2020. Sabéis qué pasó después, ¿no? Lo sí, puedo claro. imaginar. Nosotros teníamos el 13, claro. la cena del misterio. Claro, te digo es todo. una claro. pena, pero yo siempre lo digo, ¿no? Que aparte de todas las formas que tenemos de contacto, que cuando vengáis a Cuenca de verdad, nos escribáis. Es que yo que, hacer algo que más. Estamos encantados. Quiero hacer algo más grande. Quiero que hagamos algo más grande. Intentar Quedar con más gente, pues intentar quedar con David, eh, con algunos más que, que podamos coincidir, buscar una fecha y, y pasárnoslo bien. Y hacérselo llegar en modo de vídeo a, a todos los seguidores, ¿no? Decir, oye, mirad quién estamos aquí, en plan pendejos totales, tomando una cervecita sí, y contando vale. historias. Nosotros porque... las veces que hemos tenido la oportunidad, de verdad, cuando hemos hecho los congresos que nos hemos... Yo, para mí, o sea, el congreso, las charlas han sido las ponencias increíbles, pero es que la parte humana y la parte de detrás, es que es la, la parte de la escena, la parte de esas... De esas charlas interminables hasta las 5 de la mañana no tienen precio. Eso es lo que yo quiero hacer llegar. Yo recuerdo en esta en esta experiencia de, de Cuarto Milenio en Cheles, cuando terminamos a la una y media de la madrugada a las dos, bueno, fuimos a tomar algo ahí a puerta cerrada, ¿no? En el hostal donde estábamos, y estuvimos hasta las 4 de la mañana cascando. Mm. Bla, bla. Esas dos horas. A mí, cuando me preguntó Carlos Largo, me dijo: Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y le dije: Pues la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, pero la mejor parte es esta. Nos pegamos claro. dos horas y pico. Eh, claro. contando donde que, o sea, gente que lleva muchos años haciendo investigaciones sí. de verdad, te cuenta cosas y yo venga a chupar información. Tú, 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 tú. Claro, o sea, ese fue el momento más, sí. más para mí, ¿no? Y eso es lo que yo claro. quiero hacerle llegar a la gente, porque cuando hacemos un programa procuramos ser lo más educados posibles, claro. no pasarnos, o no ser muy bestias, pero ese rato, ese, esa tramoya que hay ahí después, claro. es la mejor. Sí, sí, yo siempre, siempre lo diré, además. Es que, es que los, mejor, los mejores momentos han sido han sido eso. Muchas veces lo que tú ríes, ¿no? Te ríes porque dices, no, parece que están como mucho más relajados y nosotros siempre tiramos de la lengua. Y a veces les decimos, que sepáis que tenemos la grabadora puesta. Porque. No, pero sí que es verdad que es cuando aflora, pues eso, tu, tu yo diario, tu yo natural, en el que no en el que al final si tienes en un momento que reírte te ríes, si tienes que llorar lloras, si te tienes que enfadar te enfadas y yo creo que que es lo más maravilloso del mundo. Sería un plan además, unas convivencias, no, una convivencia, si nosotros invertimos unas convivencias, un plan pues, de semana de convivencia. Esa es mi idea, desde luego, que la que se pueda uno llevar a los críos y pasemos allí, pues eso, lo típico, pues hacer algo de día en plan con Milana claro. y luego por la noche ruta por Cuenca y todo eso claro, poderlo nosotros, transmitir. nosotros cuando hemos hecho David las cuando hemos hecho pues los congresos, a mí me daba mucha pena de que había gente que venía desde Muel desde Bilbao, desde Madrid, gente que venía y que al final eh, se terminaban las jornadas imagínate a las 7 de la tarde si que al final eh, cenas y todo el mundo a su hotel y yo decía es que me da muchísima pena que esta gente haya venido aquí por nosotros, por la gente que tenemos aquí y que no pueda disfrutar de eso. Así que otros años hemos hecho una super cena, aparte de la comida, hemos hecho rutas, el último año hicimos una ruta... Una dincana. Un, una gin, una, gincana. una gincana teatralizada en el que Miguel y yo éramos unos personajes históricos de aquí de Cuenca <laughs> y les fuimos dejando pergaminos escondidos para que ellos tuvieran que ir a otro sitio y eso es lo que merece la pena, el, el poder disfrutar todos juntos que, que cuando estás en un sitio cerrado o como en un programa de radio, en un programa de televisión, pues evidentemente no lo puedes hacer. Pues pues que muchas gracias a, a ambos, recuerdos al pequeño explorador, Miguel y Seila Seila y Miguel, creo que estáis haciendo un tercer libro. <laughs> ya está entregado. Está, está, bueno. El tercero está entregado, el cuarto está más, que, más está escrito, nos falta estructurarlo. Y yo en breve, eh, seguramente eh, lo escriba yo solo porque Seila no le interesa. El tema un <laughs> no. es un poco peculiar. Un poco peculiar. Eh, seguramente en, en un par de semanas empecé a, a escribir un, una nueva obra. Que van a ser eh, palos para, para alguien. No, oh, no, no, no tiene nada que ver. Es totalmente distinto a lo que os imagináis. No tiene nada que ver. Bueno, pues eh, que sepáis que Miguel también le da las figuritas de colección. Creo que ahí es Pero más sí, Miguel sí. que Sheila, ¿no? Sí, ahí sí. Lo que sí, pasa se, es se, que es verdad si si que, le da a todo lo, lo que doy pues, a, pues, a los, a los libros, a los cómics, a los muñecos. Es verdad que tenemos un montón de aficiones. Oye. Hay gente que, pues eso, que tiene otras y nosotros somos un poco no, más no, peculiares en a el mí sentido. Me parece estupendo. Yo cuando no voy... tenemos no tenemos contado porque es casi imposible. En libros andaremos alrededor de los mil, y seguramente. Y siempre. Y cómics, pues creo que voy por los siete mil, ocho mil, una cosa así más o menos. Sí, yo cómics tengo cómics que no tienen precio es que empecé muy joven. Es que ya tenemos algunos peinamos camas ya canas. Ya y sí, sí. <laughs> Bueno, Misterios en Viernes, eh, Antimanual del Misterio, es hasta ahora mismo la última obra que tenemos y esperemos ese tercer y cuarto libro. Vamos por partes, que esto de la pandemia esto es como las películas. Vamos a ver ahora películas que llevan hechas ya un año y medio, pero bueno. Anda, bueno claro, el, uh -huh. lo que toca. En el caso de Misión Imposible ya ahí está la 7 y creo que estaba la 8 también. Sí, en, en principio iba a rodar las dos juntas, uh -huh. pero claro, como tenía rodada Top Gun Maverick, claro. pues la ha pillado justo que tiene que hacer la promoción porque claro. en teoría se estrena este verano. Entonces han rodado la 7, han hecho un parón para la promoción y luego ruedan la 8. Esperemos. Que lleguen, si lo que nos importa es que lleguen. Y que lleguen a Cuenca, ¿no? Que <laughs> <Y> lleguen. <laughs> y que no nos tengamos que ir al macete. Muchísimas gracias, amigos. Misterios en viernes, Eila y, y Miguel, no los podéis perder. Eh, muy sinceros y muy suyos. Así que no hay nada más natural hoy en la vida que poder hablar de las experiencias del misterio y de las investigaciones y de todo esto que uno siente cuando sale por ahí fuera. Que con Sheila y Miguel muchísimas gracias, ¿eh? ser muy felices y espero veros pronto. Un abrazo. David. Un abrazo.